Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. En esta oportunidad les voy a explicar cómo pueden consultar sus datos en el registro electoral para poder saber dónde van a votar, si fueron cambiados, si hicieron algún proceso dentro del CNE. Ahí les va a aparecer toda la información con respecto al centro electoral. Y también les voy a explicar cómo pueden verificar si son parte del miembro de mesa para las elecciones. Recuerden, amigos, que si son nuevos en el canal, les invito a suscribirse y a darle me gusta al video para que se siga expandiendo muchísimo más este canal y esta información. También voy a dejar el link del canal de Telegram por si necesitan algún tipo de gestión, me pueden escribir por ahí. Muy bien, lo primero que debemos hacer es ingresar a la plataforma del CNE. El link lo voy a dejar debajo en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar de forma directa. Una vez que estemos acá, nosotros podemos consultar los datos de la persona ingresando acá en el registro electoral o también donde dice registro consulta de registro electoral definitivo. Acá ustedes van a colocar el número de cédula para que podamos observar cuál es su centro de votación. Muy bien, acá aparece entonces lo que son los datos del elector. En este caso va a aparecer el número de cédula, nombre completo, estado, municipio, parroquia, centro de votación y la dirección de la persona. ¿Okay? Acá ustedes pueden verificar esta información colocando el número de cédula como les acabo de indicar. Ahora, ¿cómo podemos verificar nosotros si somos parte de del miembro de mesa para las elecciones? Muy bien, lo que debemos hacer es lo siguiente. En la página de inicio que estamos viendo acá en la pantalla, vamos a bajar y en destacado vamos a ubicar la parte donde dice registro electoral. Una vez que nos abra, entonces vamos a bajar y en los listados que estamos viendo acá abajo, tenemos varios. Tenemos el listado de punto de jornada de actualización e inscripción de registro electoral 2024, que ya se cerró. Okay, aquellas personas que se van a inscribir o que van a actualizar sus datos deben esperar las próximas elecciones para poder inscribirse o actualizar sus datos. Aparece también el listado de miembros de juntas electorales, listados de miembros de mesa por centro de votación. Este es el que vamos a verificar. Damos acá en miembros de mesa por centro de votación y entonces vamos a elegir el estado de la persona, en este caso estado Zulia. Vamos a ubicar entonces el municipio, ubicamos seguidamente la parroquia y entonces vamos a ubicar el centro de votación donde esta persona vota o en este caso es miembro de mesa. Ahora, hace un par de días se cambió otra vez esta información, ya que una persona que era miembro de mesa no necesariamente tenía que votar en ese centro electoral. Ahora eso lo cambiaron para que sea más fácil para las personas que son miembros de mesa, ya que por ejemplo yo puedo votar en un centro educativo y soy miembro de mesa de otro diferente. Ahora lo colocaron juntos, que las personas que sean miembro de mesa pertenezcan al núcleo donde votan. Okay, lo que lo hace mucho más fácil, no, ya se están evitando el traslado. Entonces ahora lo que van a buscar es el centro educativo o el centro de votación de la persona y seguidamente van a poder observar las mesas que hay en ese centro de votación. Está ordenado por número de cédula, nombre, apellido y cargo. Si es presidente, si es miembro principal, si es secretario, si es primer miembro, segundo miembro, tercer miembro. Entonces ustedes acá van a poder verificar los listados por mesas de los centros de votación según la unidad educativa o el centro de votación que le corresponde. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que esta información les haya servido de mucho. Recuerden suscribirse al canal para que estén atentos a toda la información que siempre está saliendo por acá. Si son nuevos, recuerden que les voy a dejar el link del canal de Telegram. Por si necesitan algún tipo de gestión, me pueden escribir por ahí. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.